Hi, good evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you today? Excellent. Awesome, perfect. Do you have a good day? Is it a good day today? Yes. Excellent, it's nice to hear that. So thank you for being here. Thank you for being on time for your class. As you know, we just have three classes left and we are going to be finishing this module. And attendance is very important. Es importante la asistencia. Recuerden también que tengan completados los ejercicios de la plataforma y la encuesta de satisfacción, que esa es obligatoria, ya sea que continúen el curso o no. Espero que la mayoría continúe, pero bueno, eso sí, es el requisito indispensable. Esas tres cosas. Eso lo vamos a hacer el viernes. Lo vamos a hacer todos en la sesión. Estoy esperando que me confirmen la hora. Y pues le voy a estar haciendo el recordatorio más adelante. Por ahorita, pues vamos a comenzar de donde nos quedamos ayer. Estábamos haciendo una lectura comprensiva. Y déjenme compartir pantalla para que podamos pues finalizar este ejercicio. Ok, esto estábamos haciendo ayer. Bueno, leímos el artículo y nos quedamos respondiendo las cinco preguntas que están acá. En base a lo que leímos, la primera es: Why is color important for some users? Number two: What does DPI stand for? Stand, it means, it's the meaning. What does it mean? What are color printers more expensive? What is something important for someone who prints a lot? What is the amount of memory that most printers come with? So we're going to answer those five questions. Yesterday we read the article, so today we're just going to scan it and try to answer these five questions. I'm going to give you 5 minutes for that, and then we're going to check your answers.
Okay, now let's check your answers. Okay, let's see. Why is color important for some users? What do you have? Black and white. Why? The question is why? ¿Por qué? Why is color important for some users? Color is important for users who need to print page for presentation or maps and other page. Yes, it is important for that reason. Excellent. Thank you so much for your answers. It's important color printers for people who presents graphic or information that needs to be presented in color. So yes, thank you so much. Number two, what does DPI stand for? What does DPI stand for? Under the page. 600 the page. And what, number two? Is the question clear? Yes. What does DPI stand for? And stand es que significa? Dots per inch. Yes, dots per inch. Yes, excellent. That is the meaning of that abbreviation. Number three, why are color printers more expensive? Color printing is slow, more expensive. Printers are much faster. Because they are faster. Okay, that might be a reason. Another reason, because they are more expensive. Okay, that is one reason. It's because they are faster. Anything else? Here's the answer. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges. They use two ink cartridges, one color and one black ink. So that is one of the reasons. And also they are faster sometimes. Black. Black and white is black color. But they use two cartridges. Es por eso que son más caras las a color, porque usan dos tanques de tinta, uno para color y otro para blanco y negro. Exacto. Yes. Now, what is something important for someone who prints a lot? Number four. What is the answer? What is something important for someone who prints a lot? Yes, sir. Number of pages. The number of pages. Per minute. Yes. So the number of pages per minute. That is correct. Thank you so much. Now,
Number five, what is the amount of memory that most printers come with? One megabyte. Yes, that is correct. Thank you so much. So you did a very good job with this reading comprehension. And well, in the past lessons, the previous lessons, we were discussing the use of would. I would like to report a problem, etc. But we also know that would can be used to invite someone to do something, right? To make an invitation as well. So we have this conversation. It's going to help us to practice a little bit more vocabulary and also pronunciation. For this one, yes, I do have the audio. So I'm going to share the material with you for the audio. Just give me 1 second. I have it ready here. Now I'm sharing sound. Let's check. Okay, here it is. So this conversation title, an invitation. Let's see. Okay, as you can see, this is a soccer match in the picture. So we're going to listen and the same dynamic, right? So I'm going to play the audio. I'm going to pause it, so I'm going to stop, and you're going to repeat at home. Page 25, Exercise 8, Conversation, An Invitation. Part A, Listen and Practice. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match, around 7:30. Okay, why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Okay, before we go ahead and do the second practice, is there any questions about vocabulary, new words, pronunciation? Okay, I think that there are no questions about vocabulary or pronunciation, so we're going to continue and do the second practice. Page 25, Exercise 8, Conversation, An Invitation. Part A, Listen and Practice. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go?
Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match, around 7:30. Okay. Why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Okay, we have the conversation here in the material that I sent you. So you have it in the PowerPoint. Okay, so we're going to practice this conversation in groups. Let me create a breakout and I'm going to do it right now. Allow me just one moment. Remember, we just have 3 classes left and you need to take advantage of the time and practice as much as you can. Hello. Hola. Hola. ¿Alguien puede presentar? Si no se puede compartir, la podemos leer así cada quien en su celular o no sé cómo la tiene. Gracias, teacher. You're welcome. Now we can practice. Okay. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great.
So, do you want to have dinner at 6 o'clock? I like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's both meet at the stadium before the match around 7:30. Okay. Why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. No sé si intercambiamos. Okay. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? I love to. What time does it start? At 8 o'clock. That's all right. So do you want to have dinner at 6? I like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's join me at the stadium before the match around 7:30. Okay. Why don't we meet at the gate? Have some fun. See you there. Okay. No sé si alguien más puede leer conmigo. Andrea, está Andrea, Francisco. ¿Te gusta? Empieza, le ayudo. Bye. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6 o'clock? Oh, I'd like to. But I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Okay, why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Okay, very good. I just heard like two words, like for example, Friday. Friday. Can you repeat? Friday. Friday. Excellent. Friday. And then la contracción de I would is I'd. I'd love to. I'd love to. I'd love to. I'd love to. Thanks. I'd love to. Okay. You did it very good. You can continue practicing. ¿Y en stadium, teacher? That's okay. At the stadium. It's like in Casique stadium. Like stadium. Okay. Mm-hmm. Okay. Para decir 30, sí me cuesta un poco a mí, teacher. ¿Para decir cuál? 30. 30. Excelente, 30. Okay, thank you. 30, 7:30. 30, okay. Gisela, no sé si va a practicar con Jocelyn. Vaya, está bien. Si gusta, intercambiamos ahora. Ok, empieza usted primero. ¿O empezó primero antes? Sí, yo inicié. Okay. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6 o'clock? I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around
already. Okay, why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Excellent. You did it excellent. Now you can change roles. Ahora pueden cambiar ustedes dos. Y ya voy a ir cerrando la meeting. Les va a dar tiempo de que hagan el último roleplay. Okay. Empiezo yo, ¿verdad? Uh-huh. I have tickets to the soccer match on Friday night. Friday. Lo siento. Bueno, voy a empezar otra vez. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That's so great. So do you want to have dinner at 6 o'clock? Oh, I like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's meet me at the stadium before the match around 7:30. Okay. Well, why don't we meet at the gate? That's fine. See you there. This meeting is being recorded. Okay, so we just finished right on time. Good job. And thank you so much for taking the chance of practicing. En el grupo que estuve hicieron un buen trabajo, chicas. Solo escuché a las chicas, a unos cuantas. So, but that's nice. You did it very good. Congratulations. So we will continue with this topic, but we're going to move on to the next exercise after we check attendance. So right now, this is first. Vamos a chequear asistencia primero. Recuerden poner su cámara, decir present cuando escuchen su nombre para que pues, quede el registro hecho apropiadamente. Vamos, ya solo nos van a ir quedando 2 días de clase, así que pues vamos a resolver los ejercicios de la plataforma. También la sección 4. Por cualquier duda que pueda surgir, así ya tienen claro cómo se van a hacer los ejercicios. Sí, Adriana Raquel. Present. Thank you. Andrea Simei. Andrea. She's not here, Andrea. Blanca. Present, teacher. Okay, thank you, Andrea. Blanca Azucena. Present, teacher. Thank you so much. Brenda Lizeth. Present. Thank you, Brenda. Briseida Lizeth. Present, teacher. Thank you. Cesar Ernesto. Present, teacher. All right, thank you. Elia Yanira. Elia Yanira. Fatima del Carmen. Present, teacher. Thank you. Francisco Javier. Good evening, teacher. Good evening. Gisela Beatriz. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Yahaira. Present. Thank you. Jose Roberto. Present, teacher. Thank you, Jose. Juan Cristobal. Present, teacher. Thank you. Katy Alexandra. Katy Alessandra. Kevin Ramiro. Kevin Ramiro. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present, teacher. Thank you. Mirna Yanet. Present, teacher. Thank you. Odalis de María. Present, teacher. Thank you. Oscar Armando. Present, teacher. Thank you. Emily Fabiola. Present, teacher. Okay, thank you.
Now that we check attendance, we will continue with the topic. Let me share the screen. Okay, in the previous conversation, we were making an invitation. Estábamos haciendo una invitación usando would. And this is how it works. Cuando hacemos una pregunta usando would, la estructura es primero va would, el auxiliar. Luego el sujeto, que si estamos invitando directamente a alguien es you. Would you? Y luego el verbo like. En este caso, como pues, queremos preguntar, ¿te gustaría? Después de like, que aquí está el verbo, va la partícula to. Y luego el verbo que vamos a ocupar. En este caso es go. Would you like to go out on Friday? Está invitando a salir el viernes. Would you like to go out on Friday? Y si se fijan, bueno, pues ahí en el caso afirmativo, tenemos dos formas de contestar. Yes, I would. Fíjense cómo básicamente contestamos con el mismo que se nos pregunta. ¿Verdad? Se nos pregunta con would. Contestamos con would. Yes, I would. Yes, I'd love to. Si ya le agregamos el I'd love to, es como, sí, me encantaría. Yes, I'd love to. Thanks. Sí, me encantaría. Gracias. Right? So, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, recuerden. Es casi que es un juego así como si le preguntan do you work on Saturday? Si le preguntan trabaja los sábados, le preguntan con do, ¿verdad? Do you work on Saturday? Usted dice yes, I do. Ajá. Le preguntan con do, contesta con do. Si le preguntan con el verbo to be, Are you a teacher? Si me preguntan con el verbo to be, yo contesto con el verbo to be. Yes, I am. Okay. Me preguntan con would, contesto con would. Es así de simple, no complicarse mucho. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Oh, yes, I'd love to. Ahora, si vamos a poner una excusa o no podemos ir y nos están preguntando, would you like to go? No, vamos a contestar no. No se contesta así, sino que en este caso se da una respuesta, me gustaría, pero, ¿se acuerdan que estuvimos diciendo but? ¿Ok? Y tenemos algunos ejemplos aquí. Would you like to go to a soccer match? And they say, I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I have to visit my parents. Entonces, dice, me gustaría, pero tengo que hacer tal y tal cosa. Le estamos diciendo que no, pero no lo estamos haciendo de una manera tajante, ¿verdad? Sino que decimos, sí, me gustaría, pero no puedo. ¿Ok? ¿Preguntas? Teacher, en la pronunciación de ID, sería, no me I'd. Entendí. I'd. Gracias. Uh-huh. Y luego inmediato, like to. I'd like to. I'd like to. So, es como practicar nada más. But it's quite simple. I'd like to. Y como ven, aquí está la contracción de would. I would. Tengo el audio, se los voy a poner para que ustedes escuchen y lo voy a pausar para que practiquen la pronunciación. Luego vamos a pasar a responder estas tres invitaciones, ¿ok? Pero ahorita, pues, primero la práctica. Vamos paso a paso. Aquí está. Let me check. Okay, so I'm going to play the recording, the audio for this one, and I'm going to stop so that you can repeat at home, okay?
Page 26, Exercise 9, Grammar Focus. Would. Verb plus 2 plus verb. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Yes, I'd love to. Thanks. Would you like to go to a soccer match? I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. I equals I would. Let's practice one more time. Page 26, Exercise 9, Grammar Focus. Would. Verb plus 2 plus verb. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Yes, I'd love to. Thanks. Would you like to go to a soccer match? I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. Contraction. I'd equals I would. Muy bien, ahí tenemos el audio, ya practicamos un poco más pronunciación y ahora vamos a responder a estas tres invitaciones que tenemos acá. Son tres invitaciones y luego vamos a escribir tres invitaciones para las respuestas que se han dado. La primera, vamos a responder a las tres invitaciones y luego vamos a escribir tres invitaciones para las respuestas que tenemos acá. Vamos a ver, I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? And remember, pueden decir afirmativo, pueden responder que sí, decir yes, I'd love to, thanks. Pero también lo pueden hacer de esta forma, I'd like to, but I have to. Y dan una excusa, ¿verdad? En este caso dicen tres, pero podemos poner algo más. O if they say, I have tickets to the baseball game on Saturday, would you like to go? So I normally, I do the, well, I go for groceries on Saturday. So I would say, I'd love to,
but I have to go to the supermarket. Okay? So, así pueden dar una excusa diferente. So, remember, this, la estructura es I like to, but I have to. Y luego el verbo, que es trabajar, ahorrar, visitar, comprar, planchar, lo que sea. Pero tienen que poner un verbo después de to. Okay? Y luego pueden poner un complemento. Yo preferiría que practicaran esta estructura, dando como una excusa, porque es como más completa. Okay? Porque si solo decimos, yes, I would, yes, I would, yes, I would, no tiene mayor gracia, no hay mucha práctica, ¿verdad? Entonces hay que retarnos un poco y tratar de responder dando una excusa. I'd like to, but I have to, plus verb, plus complement. Okay? Les voy a dar tiempo para que hagan. Vamos a hacerlo por partes. Vamos a hacer ahorita solo las primeras tres. Vamos a responder a esas tres invitaciones. Y vamos a responder dando una excusa, ¿verdad? Porque solo decir yes, I would, yes, I would, yes, I would, como que no tiene mucho chiste.
Have you finished? Yeah. One moment, please. Okay, more time. Finish. ¿Qué? Okay, so let's your hand. Vamos a levantar la manita, ¿verdad? Para saber quiénes quieren participar en las preguntas y respuestas. Porque luego nos quedamos preguntando fulanito, fulanito, y no contestan, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí pueden levantar la manita y las dejan levantadas y en participantes ahí vamos a saber quiénes quieren participar para que chequemos el trabajo. Okay, you can raise your hand. So I have Mario, Briseida, pero déjenla levantadita para hacer como una cadena. Okay, we have three. Tenemos tres. Okay. Juan Cristóbal as well. We have four volunteers. Okay, I read question number one. Voy a leer la pregunta uno, Briseida. Luego Briseida para Gisela, la misma pregunta. Y luego Gisela para Juan. Ya no sé quiénes eran los demás porque quitaron la manita, okay? No, now, okay. Briseida, I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? I'd like to, but I got visit my sister. Okay, excellent, Briseida. Now you can ask to Gisela. Siempre número uno, ¿verdad? Yes. I have a ticket to the basketball games on Saturday. Would you like to go, Gisela? Gisela. Quita el mío. Okay. Yes, I love to go. Thank you. Okay, Gisela, ask to Juan Cristóbal. Okay, la misma pregunta. Yes. Okay. I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? Shh.
I'd like to, but I am anniversary. Oh, you got your anniversary celebration. Congratulations, Juan. Okay, Juan, ask to Mario. La misma, teacher. Yes, la misma. I have ticket to baseball game on Saturday. Would you like to go? Mario? I like to, but I have to visit a doctor. I have a stomach ache. Oh my God. I hope that you get well soon. Very good. Excellent job. Lo hicieron excelente. Si quieren seguir con la dos, pues ahí dejen la manita. Y si se quiere agregar a alguien más, pues ahí tenemos a Brenda. Gracias, Brenda. Entonces ahí vamos en la cadenita en la número dos. Comienzo con Briseida. Y tenemos a Marilyn también. Thank you. Briseida, would you like to come over for dinner tomorrow night? I like to, but I haven't to study. You have to study. Oh, okay. No worries, Briseida. Ask Gisela. Gisela, would you like to come over dinner tomorrow night? Yes, I like to come for dinner tomorrow night. Excellent, Gisela. Ask Juan Cristobal. Okay, Juan Cristobal, would you like to come over for dinner tomorrow night? Yes, I love to. Thanks. Okay, Juan, ask Mario. Would you like to come over dinner tomorrow night? I'd like to, but I am on a diet. Oh, wow. Okay, Mario, okay. Ask Brenda. Brenda, would you like to come over for dinner tomorrow night? Me podrían corregir en esta, porfa. I'd like to, but I have sleep early day after tomorrow, get up 4 a.m. Okay, excelente, Brenda. Solo faltó el to después de I have to. I have to. Okay. Uh-huh. Okay. Thank you. Excellent. Solo el 2 le faltó ahí. Thank you so much, Brenda. Now, Brenda, ask Marilyn. Marilyn, would you like to go? To come over? I would like to come over to dinner tomorrow night. Yes, I would like to go. I will bring dessert. Oh, wow. Invitados así, ¿verdad? Excelente. Thank you so much, Marilyn. Okay, si se quedan para el 3, seguimos. Igual, si se quiere agregar a alguien, vamos. Perfecto. Now, let's see the number 3. Briseida, would you like to go on a pop concert with me this weekend? I like to, but I have to work at night. Oh, sorry. Okay, Briseida, ask Gisela. Gisela, would you like to go to a pop concert with me this weekend? I like to, but I want to visit my parents this weekend. Okay, Gisela, ask Juan Cristobal. Juan Cristobal, would you like to go to a pop concert with me this weekend? I'd like to, but I have homework. Okay, Juan, no worries. Now ask Mario. Okay, would you like to go to a pop concert with me this weekend, Mario? I like to, but I don't like that kind of the music. I love rancheras. Oh, excellent. Excellent. Vicente Fernández. Oh, yeah. May he rest in peace. Okay, Mario, ask Marilyn. Oh, Marilyn, would you like to go to a pop concert with me this weekend? Marilyn, the microphone is off. Okay, yeah, I'm sorry. I would like to go, but I have classes. Okay, very good. I have very, very responsible students. Nice. Okay, thank you so much for your participation.
Ok, vamos a la siguiente mitad. En la siguiente mitad tenemos que hacer las preguntas para las respuestas dadas. Ok, yes. Creo que las primeras dos, la cuatro y la cinco, podría ser cualquier cosa porque nos están contestando yes, I'd love to, thank you. Habría que invitarlos a algo bueno, ¿verdad? Para que le digan que sí. Sí, hay que pensar solo en algo bueno. Y luego el 5, well, I'd like to, but I have to study. Ok, aquí nos rechazaron porque tienen que estudiar. Igual puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Ay, pero tengo que estudiar. Y la 6, they are my favorite band. En la 6 sí habría que hacer la invitación a algún concierto de alguna banda. Específica, porque le dice, yes, yes, I would. They are my favorite band. Podría ser en la 6, vamos a hacer el ejemplo, sería similar a la pregunta 3, ¿verdad? Would you like to go to, y aquí ponemos la banda, would you like to go to Los Temerarios concert this weekend, for example? se está burlando. No, tengo mis gustos culposos. Sí, a ella le gustan los Temerarios. Botella envenenada. Hay algunas por ahí de Vicente también, del hijo unas tres nada más. Sí, tengo unos gustillos por ahí. No, quedan como herencia. Mi papá oía mucho esa música, entonces no me molesta. That's fine. Ok, so vamos a hacer las preguntas ahí. Entonces, tienen aquí como los ejemplos a seguir, ¿verdad? Would you like to? Después del to, acuérdense que está el verbo. Would you like to, en este caso, come, que es venir. Si es ir, es go, que tenemos que usar. Y luego el complemento. That's easy. Vamos a trabajar esas tres invitaciones. Sería para la 4, 5 y 6. Esas no son respuestas. Vamos a hacer la pregunta, la invitación. ¿Ok? Voy a dar tiempo. Iche, ya lo hice, pero no sé si está bien. Ok, escuchemos la 4, la primera que puso. Would you like to go to a shopping mall? Ah, excelente, está bien estructurada la pregunta. Would you like to go to a shopping mall? Ok, depende cuál. Igual, teacher. Oh, you have it. Ya la tiene Juan. Ok, Juan, what is the number 4? Would you like to come lunch with me weekend? On the weekend, ok, excellent. Está bien también, Juan. ¿Alguien más ya tiene la 4? Tengo la 4 también. Yes, teacher. Ok. Let's listen. Vamos a ver. Would you like to drink coffee with me next Friday? With me. Conmigo. With me next Friday. Ok, excellent. Sí, ¿quién se puede resistir a un café, la verdad? Nice. Very good. Yo tengo la 4 también. Ok, Maria. Go ahead. What is the number 4 for you? Would you like to go to Sunset Park with me this weekend? Sunset Park. Excellent. Very good. Estás excelente. Muy bien estructuradas. Están bien con la estructura. No sé si hay alguien más para la 4. ¿No, amor? Ok. ¿Será que alguien tiene la 5? Levante la manita. Sí, teacher. Ok. Yes. Brenda. Es que la 4 tengo, perdón. Ah, está bien, denos la 4. La 5. Ah, okay. Quedé la 4. Eat breakfast. Would you like to come to eat breakfast? Excellent. Yeah, perfect. Excelente, Brenda, gracias. Juan tenía la 5, me dijo. Sí. Okay. Would you like to come party with me Saturday? A party on Saturday.
Yes. Excellent. Pero está estudiando, así que no puede. Okay, hay que estudiar temprano. Okay, so anybody else? ¿Alguien más? Andrea. Andrea. Would you like to go to the beach with me? Okay, excellent. That's excellent. Bien estructurada, so perfect. Very good job. ¿Alguien más para las cinco? Espérenme, es que no veo aquí las manitas. ¿O son todos los que están levantados? Tengo primero a Briseida. Would you like to eat a pizza tomorrow night? Excellent. Thank you so much. Gisela? Would you like to go to a business church with me this Sunday? Excellent. Thank you, Gisela. And then we have Mario. Mario, creo que Mario ya le dijo las cinco o no? No, le dije. Okay. Aquí lo tengo. Si quiere, lo digo. Okay, yes. Would you like to come fishing on the decks, Puerto La Libertad? All right, excellent. Emily? Would you like to go and play soccer? Soccer, excellent. And then number six, vamos a los que tienen levantada la manita, no sé si es para las seis y si se agrega alguien más. Okay, Juan. Yes. Would you like to come to the concert of U2 with me Friday? Nice band. Very well. Thank you so much. Excellent. Gisela? Would you like to go to a Coldplay concert with me next month in Costa Rica? Yes. Oh, wow. Wow. Excellent. Very complete. Thank you so much. And Mario? No, todavía no la tengo. No había bajado la mano, pero no la tengo todavía. Okay. No worries. Perfect. You did a very nice job with this exercise. Lo hicieron excelente. Muchas gracias por su participación. La verdad que es muy importante. Y pues este es el ejercicio que acabamos de hacer. Now, vamos a movernos a seguir practicando con offers and invitations, accepting and declining. Accepting, pues ya sabemos, estuvimos aceptando. And declining, cuando decimos decline es rechazar. Cuando se rechaza una invitación, lo podemos hacer con, dice, así como lo estuvimos practicando. I'd love to, but, usando el pero. O podemos hacerlo de esta otra manera que tenemos aquí, que decimos primero, sorry, nunca entramos diciendo no. So, en este caso, en esta conversación, en la 1, dice, sorry, I can't. Lo siento, no puedo. Y luego dice, mañana es el cumpleaños de mi hermano. So, a very good excuse. ¿En qué consisten estos dos ejercicios? Bueno, esto lo van a hacer en grupo. Vamos a crear los breakout rooms. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tenemos que ordenar las líneas. ¿Ok? La de uno ya está hecha. Would you like to come for dinner tomorrow? Y luego ahí leen qué es lo que va después, así. Tienen que ordenarlas. Son dos conversaciones, ustedes las tienen que poner en orden. ¿Ok? Y luego que ya tengan definido cuál es el orden, las pueden practicar. Yo soy A, tú eres B, y luego cambiamos, tú eres B, yo soy A, y practican las dos conversaciones. Esto está en la presentación, igual se las mandé ahorita un poquito temprano, como después de mediodía, creo que se las mandé. Y creo que igual estaba en la de ayer. So, vamos a hacer esta práctica. Yes. Y el perro siempre le agarra a esta hora, ya creo que es otra cosa y no el mouse. Give me one second, creo que ya. Makeup. Here we go.
Hola. Hola, hola, señores. Hola. Hola. Está bien nutrido el grupo, así que... Sí. A ver, César, ahí si nos puede compartir la imagen, porfa. ¿La ven? Oh, sí. Puede dar un poquito eso de zoom. Bueno, la primera, si se fijan, creo que hace referencia como ir a comer, ir a tomar. Me gustaría venir a cenar. Para cenar mañana. Cenar mañana, te gustaría venir a cenar mañana. Ajá. Sí. Pero esa ya tiene tu ahí. No, por eso. Primero, la primera es de ir a comer. Y la segunda, en la dos, o la primera en la dos, sería ir a tomar o algo así, ¿verdad? Sí. Entonces hace referencia como de comer, tomar, ¿verdad? De comer algo. No, no, a bring. No, yo sé, o sea, que drink es tomar. Drink es tomar. Drink. O sea, que ¿sí? Dice drink. Le dice drink, no drink, drink. En el B, es, en la 1. Es como llevar algo para tomar. Ajá. Ahí le está preguntando que si puede llevar algo. Ajá, y que le dice, sí, yo llevo algo para tomar o para beber. Exacto. Entonces... A lo que me refiero es que las acciones son comer, tomar, casi son lo mismo. Entonces debemos de hallar casi que igual quién es quién, ¿verdad? Que, ajá. Ahí lo que vamos a hacer es ordenarlo, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. Va, pero la primera y la segunda sí estaría bien. Yo creo que después de la segunda va esa, le de just bring something to drink. Después de esa, de la segunda iría la penúltima. No se puede. Ajá, ajá, la penúltima. Van a disculpar, compañeros, pero casi no les escucho porque está lloviendo acá fuerte. Sí, se escucha, no hay problema. Estaba intentando ponerla, pero... Bueno, no importa, ahí lo podemos hacer en cuadernito, César. Bueno, y con el lapicito no puede marcarle más. Me agarro, pano. Bueno, ok. Entonces, ¿la B con qué sería? ¿O la... Con la A de la A penúltima. Sería con este. Yes, bueno, creo que va. Ahí sería que la B sería la 2. La B sí está correcta, ¿verdad? Ajá, o sea, sería la respuesta de la A, de la primera. Este sería 2. Ajá. Uh-huh. Vaya, que puede. Tan joven no le tiembla la mano todavía. Y la A penúltima sería la 3. Este sería. Sí, porque le dices, yes, sí, este. Trae algo de verles. Ajá. Uh-huh. Yes. Entonces después. Ah, pero sería, pero no, y la esa cuando le dice que está bueno,
a las 7:30? Yo creo que sí sería, hijo puta, si es que doble A, vea. Yo creo que ahí, quiero ver. Ajá, porque yo esas tres las veía en orden. Yo creo, ajá, yo creo que sería tres y la otra que le hemos puesto tres, la cuatro, porque sí, porque primero le dice, sí está bien a las 7:30 y sí está bien, puedes traer, sí que traigas algo. Entonces la dos sí estaba bien, ¿verdad? La dos estaba bien, sí. Claro. Para mí, ¿verdad? No sé. Dos, de ahí la tres, ajá. Sería la tres. Ajá, la tres sería la tres. Ajá. Y la aquella que habíamos puesto tres sería la cuatro. Sería la cuatro. Pero sería de repetir A. Y de la dos. Sí, ¿verdad? O sea, sería cuatro, o sea, la A la repetiría, o sea, dijera, it's okay, great, 7:30, okay, yes. Mm-hmm. Pero, está contestando el mismo. No, perdón, es que en esa tres le está haciendo otra pregunta. Ajá, en esa... Entonces no era de ordenarlo. Ajá, eso es lo que ahí es donde ya me confundí, porque... Ajá, porque vaya. Yo eso lo entendí, que era ya entendí de que debía cambiarles ese orden, pero al final, ahí le dice, está bien, le dice que si está bien a las 7:30. Ajá, vaya, y si él le dice, oh, no. Ok, entonces ya le dice, podría ir el domingo... Y le dice el que sí. Y le dice gracias. Después le dice que sí podría traer algo para tomar. Y le dice el que no puede porque es el cumpleaños del hermano. Entonces. Ah, no, hombre, sí, sí, está. Ya vi. Espérenme. Esta es la que dice mañana. Esta es la B. Esta es la 2. La 2 del 2. La ajá, A, sí. Esta es la respuesta, porque la respuesta está diciendo que mañana no puede. Ajá. Entonces de ahí le vuelve a preguntar. Entonces, sería esa. La 3. Correcto. Es que las respuestas están en el mismo cuadro de la 1, ¿verdad? Ajá. Sería 3. Y dice, yes. Ah, y entonces aquí esta sería la cuarta. Ajá. Y de ahí, no, porque le puse 3 es la A y 4 es A otra vez. Quiero ver. Espera. Entonces sería. Ah, entonces sería. Ahí, la aquí sería. Ajá, esta. Ahí, esta sería ahí, la 4. Ahí sería la 4. No, sería 2 veces B. No, no, no. Vaya, sí. Ella le pregunta, ok, would you like to come on Sunday? Le pregunta si el domingo está bien. Ajá. Entonces sería que no aquí. Puede porque... No, sería cabal, no, aquí yes, I'd love to, thanks. Esta sería, aquí. No. No. No, porque no le ha dado hora. Sería la que está abajo. Yes, I'd love to, thanks. Abajo del 3 ponga 4. Ahora ella le dice, fantástico, 7:30 está bien. Great. Great. Cinco. Uh-huh. Esa sería la 5. Great. Cementerio, uh-huh. Okay. Ajá, le pregunta si a las 7:30 está bien. Y ahora ella le responde, sí. Yes. Cementerio is good for me. Can I bring something? ¿Puedo llevar algo? Y ahora ella le contesta, sí. Trae algo para beber. Sí. Uh-huh. Sí. Voy al lado 2. Ahora les dejo solos con las 2. Vaya. Ok. Gracias, teacher. Le van a tomar una captura. Ya estuvo. Bueno, al menos yo ya las escribí. Ajá, no. Igual para que no se confundan, quizás pueden pasarlo en un al cuaderno ya en el orden que es. O como sea, vea.
Porque, ajá, si la van a practicar, luego estar, yo soy uno, voy dos, luego yo tres, cuatro, pero como les se funciona movieron mejor. Los nombres. Sí, está muy bien. Sí, mal. Ahí se mueven. Qué chavo. Así no me llega. El Zoom es un Zoom. Ah, mierda. Disculpen la mala palabra. Lo que es down. La 5 que sea 7 y viceversa. Cambie la 5. Aquí está la teacher. Teacher, está bien así. Veamos, en la 1 pregunta, would you like to come for dinner tomorrow? Y ella le dice, sorry, I can't tomorrow, it's my brother's birthday. La 3 sería, okay, would you like to come on Sunday? Ahora ella dice, yes, I'd like to, thanks. El 4, ahora 5. Ok, en la 4 ella le dijo que sí. Ahora en la 5 ella le pregunta. No. ¿Dónde tienen el 5? ¿Dónde tienen el 7? Es 5. Siete, 5. 5. Y el de 5 o 7. 6 sería. Yes. Sí. Sí. No, permítanme, déjenlo ahí, vaya. Le pregunta. Sí. Ok. Bien, a las 7:30 está bien. Entonces ella le dice, sí, 7:30 está yes. bien para mí. Entonces, la que sí. ahí es 6. Arriba del 5 es 6. Y. La 6 es la 7. La 7, va. Ajá. Vaya, porque vea, en la 1 le dice, ¿te gustaría venir a cenar mañana? El 2 le dice, lo siento, no puedo. Mañana es el cumpleaños de mi hermano. Luego la 3 es, ah, ok. Entonces, el domingo. Y ella dice, sí, está bien domingo, ¿verdad? Luego 5, ok. A las 7:30 está bien. En el 6, sí, 7:30 está bien para mí. ¿Puedo llevar algo? Entonces ella le responde, sí, trae algo para tomar. Yes, bring something to drink. Mm-hmm. Ahí quedaría. Gracias. Okay. Thank you. Ahora la otra. Sí. Ahora la otra. Yeah. Ya sería uno, seis. Ay. No está bien. I don't come in your July something to drink. Right. I have soda. Would you like a soda? Ajá, esa se... Ah, no, pero es que... Ajá. Pero serían dos preguntas a la vez. Recuerde que la A es la misma A siempre, donde dice I have soda. Would you like a soda? Aquí es que le dice no, gracias. Me gusta la soda. Sería, would you like jugo? Sí, ajá, el jugo está bien. Aquí está conectado la esta. No, esta con la última. La primera, ¿verdad? No, la segunda con la última. Porque podría contestarle, no, gracias, I don't like soda. Pero tiene que ver que... Sería la número 4 que dice, gracias, dice. ¿Qué tiene? Yes, correct. Thanks. What do you have? Tres, cuatro.
la de arriba. Eso. Thanks. What do you have? Chua. La de abajo sería la 3. La de esta. La, esa. Ajá. Esta es la 3. Y la 4. La segunda. La segunda. Oh, no, thanks. I don't like soda. Cinco. La tercera. You like Jewish? Yes, please. And Jewish good. Gracias. Sería la ceiba. Yes, please. You like something to drink? Thanks. What do you have? Again, I have to. Would you like to? Oh, no, thanks. I don't like her. I would you like juice? Yes, please. Juice, it's good. Thanks. Bye. So, si gustan, leámoslas. Ajá. Vaya, pues estamos los seis. Ok, ¿quién lo hacemos como una conversación? ¿Cuántos somos? Somos ahí, entonces una y uno. Entonces voy a empezar. Yo, si gusta. Vaya. Hi, John. Come in. Would you like something to drink? Thanks. Number two. What do you have? I have soda. Would you like a soda? Oh, no, thanks. I don't like soda. Okay, would you like juice? Yes, please. Juice is good, thanks. Okay, vamos con el primero. Would you like to come for dinner tomorrow? Sorry, I can tomorrow. It's my brother's birthday. Oh, okay. Would you like to come on Sunday? Yes, I think love to. Thanks. Great. It's at 7:30, okay? Yes, 7:30 is good for me. Can arrive sometime. Yes, bring some time to drink. Si gusta, practiquemos el dos y dos, una conversación. Ajá. Briteida. Por eso practicamos la primera. Va, Estri. Empieza usted, si gusta. Would you like to come for dinner tomorrow? Sorry, I can't tomorrow. It's my brother birthday. Okay, would you like to come on Sunday? Yes, I'd love to. Thanks. La cinco, va, ¿verdad? Sí, cinco. Great, it's at 7:30, okay? Yes, 7:30 is good for me. Can I bring some time
Yes, bring some time to drive. Pito, how are after? Mama. Hi, John. Come in, would you like some time to drink? Thanks. What do you have? I have soda. Would you like a Hey, here we are again. So I left the groups. Estuve en dos grupos y los dejé bastante grandecitos porque pues había que pensar mucho en cómo ir a armar las conversaciones, pero hicieron un muy buen trabajo. Estuve nada más en dos de los tres grupos que eran. No sé, ¿qué les pareció el ejercicio? Interesante. Interesting. Interesting. Okay, good. I heard you practicing. Nos escuché compartiendo ideas, dándole vuelta ahí a cómo iban. So you did it very good. So let's see. Oh, yes. In room three, están mandándolo del room three. Excellent. Oh, would you like to share? ¿Quisieran compartirlo? En el, creo que lo ordenaron. Sí, ya se lo comparto, teacher. Oh, wow. Sí, aquí casi no se mira muy bien en la... ¿Qué es eso? Ahí está. Ok. Creo que la cortaron y pegaron en Word, ¿verdad? Sí. Excelente. Bueno, excelente. So, the first one, it will be, would you like to come for dinner tomorrow? Sorry, I can't. Tomorrow is my brother's birthday. Oh, okay. Would you like to come on Sunday? Yes, I'd love to. Thanks. Great. Something is okay? Yes, something is good for me. Can I bring something? Yes, bring something to drink. Excellent job. You did it perfect. Es, exacto, no los vi, pero qué buena idea que se les ocurrió porque vas a estar peleando con sí, vi que como estaba peleando poniéndoles numerito ahí. Esta es una buena idea, miren qué bueno que pues están compartiendo, ellas hicieron recortes, cortaron con el la herramienta de recortes, me imagino,
y pegaron en un documento de Word. Recortaban el pedacito y pegaban en Word. Excellent idea. Así que pues ya les queda la idea, ¿verdad? Para el próximo módulo. Vamos a chequear las dos. It says, hi, John, come in. Would you like something to drink? Thanks. What do you have? I have soda. Would you like a soda? Oh, no, thanks. I don't like soda. Okay. Would you like juice? Yes, please. Juice, it's good. Thanks. Excellent job. Excellent. You did it great. Congratulations. Hicieron un muy buen trabajo y qué buena idea. Gracias por compartir. Thank you so much. Sí, y felicidades a todos y todas porque hicieron un muy buen trabajo. Algunos estaban escribiendo los numeritos con lapicito, otros estaban haciendo los numeritos como typewriter, como que era una escritora, una maquinita de las de antes. Y pues acá las compañeras que hicieron cortar y pegar en un Word. Excelente, muy buenas ideas. Gracias por compartir y por participar. La verdad que han hecho un buen, excelente trabajo con su participación en lo que va de pues esta clase. Creo que hemos hecho diferentes cosas y lo han hecho excelente. Creo que es más fácil cuando adecuamos a algo más de real life, ¿verdad? Está un poquito complicado con lo de la tecnología, los aparatos, pero pues lo cubrimos y aprendimos alguna que otra cuestioncita para reportar problemas con aparatos de la oficina. Luego tenemos las how to file a complaint. Vamos a aprender también a llenar una queja, un formulario. So this is the next exercise. Let me see. Okay. Esto pues es lo que acabamos de desarrollar. Y bueno, ahí les queda también, mandaron al WhatsApp del ejercicio anterior las compañeras que lo hicieron en un documentito aparte. Así es que ya les queda ahí el ejercicio, cómo se resolvió. Acá tenemos otra conversación que está de alguna manera relacionada con lo que hemos estado haciendo, como reportar o quejarnos de algo que no funciona o que no está bien. En el material lo tenemos siempre orientado para el departamento de soporte técnico. Complaint, ¿qué es un complaint? Es una queja. ¿Ok? Complaint es una queja. So, vamos a practicar esta conversación. Como ya saben, por eso no tenemos audio, así que les toca repetir después de mí. Igual vamos a hacer la misma, van a repetir micrófono en mute, porque pues es el grupo bastante grande y algunos tenemos internet más rápido, otros lo tenemos más lento. Entonces, so, para evitar mucho delays, vamos a hacer con el micrófono en mute, pero usted puede practicar en casa. So, let's repeat. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Mario Ochoa and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form which can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome.
Okay, any question about this one? ¿Preguntas? Se dice complaint. Complaint. Mm-hmm. Complaint. Okay, thank you. You're welcome. Is there any other question? No. No? No. Okay. Let's see. What expression does Mike use to show a solution in progress? According to the conversation, what expression does Mike use to show a solution in progress? I'm sorry to hear that. Ok, ahí se está disculpando o le dice lamento escuchar esto. ¿En cuál demuestra que está haciendo una solución que está en progreso? We can send new computer. Ajá, we can send a new computer in no time. In no time means like en una nada, en rapidito, ¿verdad? Podemos enviar una computadora en un parpadeo. Okay, now number two. What seems to be the problem with the computer? What seems to be the problem with the computer? Very slow. It was very slow yesterday. Uh-huh. And now it didn't turn on. Uh-huh. Yes, it was very slow yesterday and it didn't turn on today. Okay. That's it. So we're going to continue with this topic. Let me see, I moved this one. So we're going to check attendance for the second time. Vamos a revisar la asistencia por segunda vez de la noche y luego pues vamos a continuar. Adriana Raquel. Present. Thank you. Andrea Simei. Andrea. Blanca Azucena. Blanca Azucena. Present teacher. Thank you. Brenda Lizeth. Sorry. Present. Okay. Briseida. Present teacher. Thank you. Cesar. Present teacher. Thank you. Elia. Elia Yanira. Fátima del Carmen. Present teacher. Thank you. Francisco Javier. Present teacher. Thank you. Gisela Beatriz. Present teacher. Thank you. Jocelyn Yahaira. Jocelyn. José Roberto. Present teacher. Okay. Juan Cristóbal. Present teacher. Thank you. Katia Alessandra. Kevin Ramiro.
Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present, teacher. Thank you. Mirna Yanet. Present, teacher. Thank you, Mirna. Ahora le toca su 101, por si puede quedarse unos minutitos después de la clase. Se le agradecería mucho. Bueno, sería. Sí. Odalis de María. Present, teacher. Thank you, Odalis. Oscar Armando. Present, teacher. Thank you, Oscar. Emily Fabiola. Present, teacher. Thank you so much. Okay, now that we finish checking attendance, let's, okay. Y veo que Odalis y Andrea escribieron. Gracias, ahorita les pongo su chequecito ahí. Okay. Now, this is to file a complaint. And in this exercise, tenemos que escribir dos o más razones para llenar una queja, complaint, write the name of another piece of equipment at a center, second diagram, possible complaints about it. Okay, tenemos un printer, es el objeto que hemos solucionado, and it says it doesn't turn on. ¿Qué más podría pasar con el printer? Paper jam, yeah. Okay, podemos escribir paper is jam. El papel está atascado. ¿Qué más podría pasar con el printer? No tiene papel en alguna de las bandejas. Okay, ahí les puse it ran out of paper. Ahí se los puse en el chat de la mini. Cuando algo se termina, es escasea, se termina, es it ran out. It ran out of paper, en este caso se determinó el papel, it ran out of paper. El it se refiere a la impresora. Por ejemplo, igual si nos quedamos sin gasolina, ¿cómo sería la expresión para decir que el carro se quedó sin gasolina? It ran out of, podemos decir fuel or gasoline, or gas. It ran out of gas. Gas. Qué vergüenza. It ran out of gas. Okay, se les terminó la gasolina. It ran out of gas. Si se acabaron los diccionarios, por ejemplo, en la librería se acabaron los diccionarios y la dependiente de la tienda dice, se nos terminaron los diccionarios. We ran out of dictionaries. Okay. Así es que pues ahí tenemos varios ejemplos con esa expresión que es muy útil para cuando pues algo se agota, se termina. En este caso el papel en la impresora. It ran out of paper. Y pero, así pues. ¿Correr o? Si decimos solo run, sí es correr. ¿Y it run? Es correr, solo correr. Pero eso es como un verbo de los que le dicen phrasal verbs. No los podemos descomponer porque entonces ya es otro significado. Si solo digo run, eso es correr. El run out of es para decir que pues algo se terminó. It run out of runner. Run out of. Run out of. Out of run, ¿cómo? O sea, que compuesto es que significa. Ajá, así. Run out of. It ran out of toner. It ran out of toner. Ok, excelente. Se le acabó el toner. It ran out of toner. Excelente. Uh-huh. Ok. ¿Qué es lo que llevan toner? Las fotocopiadoras, ¿verdad? También las impresoras. Ah, ok, excelente. Entonces, ajá, podemos poner al otro lado a...
the copier machine, o pueden poner una computer y tres problemas para como para llenar un complaint. Ese sería el ejercicio con esta y lo pueden hacer en pues en algún tiempito que tengan por ahí libre para pues llenar. Y tenemos acá diferentes complaints acerca del día a día, no solo con aparatos tecnológicos, sino que aquí hay otros y nos van a ayudar también con el vocabulario. Ya con esto de la tecnología ya aprendimos, it doesn't turn on, no enciende, it doesn't turn, it ran out of, para decir que algo se terminó, etcétera. Pues ya vimos con eso. Ahora, cleaners. Some common complaints with the cleaners, like for example in this rainy weather. Ahorita que está lloviendo mucho, tal vez ir a un cleaner, a una lavandería donde pues se puede meter la ropa a la secadora. Hay que tener cuidado. No toda la ropa es para secadora. And you see, here is one complaint. The dry cleaner shrinks, makes it smaller. ¿Qué es shrinks? According to the picture, ¿qué pueden deducir que es shrinks? The dry cleaner shrinks. Yes, your favorite sweater. Se le encogió su suéter favorito. Yes, that happens with the cleaner. Now, about taxis. The driver tries to charge too much. Mm-hmm. Cobrar yeah. Demasiado. Yes, the driver tries to charge too much. Now with Uber, I think it's different. Ya le da la tarifa de un solo son. No le pueden salir con otra cosa después. Now, the wireless service. Is wireless? Inalámbrico. Con el servicio inalámbrico. With the wireless service. There is no sign on, so you can't get online. What about doctors? Wow, especially in el Seguro Social, if you want to name it. You have to wait for a long time for your appointment. Okay, appointment. Cita. Mm-hmm. Cita. Un appointment es una cita no romántica. Esos son dates. But an appointment puede ser una cita con el doctor, para una entrevista, etc. That's appointment. Okay, with the doctors, you have to wait for a long time for your appointment. Now, what about hotels? For hotels, we have one example. We know that there should be more complaints about hotels and all the things that we have here in this chart. Let's see this one. As an example, which says the bathroom sink is leaking. By the picture, if we are guided by the picture, what is leaking? Leaking. The bathroom sink, this is the sink, is leaking. What does it mean? ¿Qué significa? The bathroom sink is leaking. No idea. Está goteando. Yeah, está fugando, está goteando. Mm-hmm. Yes, the bathroom sink is leaking. Now, about the restaurant, look at the picture. It says your food is undercooked. The food is undercooked. What does it mean? Dice Don Mario que lo sacó de la sesión, se fue la energía eléctrica donde. Oh, thank you. Yo ya que pillaba el WhatsApp, pero no le hice caso. Ahí está, ok. Ok, thank you for letting me know. Um,
So if you look at the picture for the restaurant, your food is undercooked. I see it. I don't know if it is fish or shrimps, but they look like they are still alive. Mm-hmm. Yes, está cruda. La comida está cruda. Está cruda. Yes. Uh-huh. Undercooked. Undercooked. Yes. Okay, so that's new vocabulary. It's new vocabulary that we may use to file complaints. So we're going to stop here. Mañana vamos a ver cómo hacer como complaints. Vocabulario para decir que algo está, ya sea aquí, que se ha encogido, que está goteando, que está crudo. So, vocabulario, sí, que nos puede servir en el día a día cuando pues algo no está funcionando bien. Entonces, por ahorita nos quedamos acá. Y pues, thank you for joining and see you tomorrow. Viernes llenaremos la encuesta. Viernes, sí. El viernes, por favor, todos tienen que conectarse porque la encuesta es obligación. Ya sea que vayan a seguir o no vayan a seguir, tienen que llenar esa encuesta. Uh-huh. Okay. Así que, por favor, no vayan a faltar el viernes. Okay. 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 So, goodbye. See you. Good night and sleep well. See you. Good night, everybody. Good night. Good night, teacher. Bye. 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 Goodbye. Hola, hola. Hola, teacher. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo se ha sentido? Sí, bastante bien. ¿Cómo han sentido las clases? ¿Siente que le están ayudando? ¿Hay algo en especial que quisiera que se siga fomentando en las clases? Solo una duda tengo yo aquí con lo de los de adverbios de frecuencia. Uh-huh. En el who of them, se puede contestar de dos formas. Donde dice, por ejemplo, how often do you go to the dentist? I dentist every. Cuando se pone la, quiere ver, los días o los meses. De ambas formas se puede. Sí, ahí depende cómo usted lo quiera. Por ejemplo, si me preguntan, how often do you go to the dentist? Y yo quiero contestar con un adverbio no definido, que los no definidos son always, sometimes, frequently. Entonces yo podría decir, I frequently, o I go to the dentist, I go to the dentist frequently. Yes. Entonces solo estoy dando como una idea vaga, ¿verdad? Frequently. Igual puedo decir sometimes, es like no muy específico. O yo puedo decir uno de los específicos. So it says, I go to the dentist, como usted dice, utilizando una frecuencia específica, once a month. Puedo ir una vez al mes. Entonces puede hacerlo de cualquiera de las dos formas. Depende como el contexto que le pueda dar, ¿verdad? Sí, por ejemplo, si yo quiero ser muy específica con la información, si yo le quiero dar una idea bien clara, entonces utilizo uno de los definidos, ¿verdad? Uh-huh. Decir una vez al mes,
Esos son definidos. Definidos, ajá. O decir every month. Es definido, estoy diciendo cada mes. Pero si yo le digo, I always go to the dentist, probablemente es que sea siempre. Or I sometimes, or I go to the dentist very often. Voy bien seguido. Pero solo le estoy dejando entender que sí voy con cierta frecuencia, pero no es como muy clara. Ahí depende de nosotros. Sí. ¿Alguna otra cosa, Yana? Sí, solamente esa duda tenía. Muy bien, y con este, con los contenidos, ¿qué ha sentido, qué le ha ayudado de lo que hemos, el contenido de la clase, los ejercicios que desarrollamos? Ah, sí, sí, muy bueno, esta es la metodología en cuanto a las presentaciones que utiliza. Y este, para, ¿dónde es que se puede como bajar el audio que usted pone? Fíjese que los audios, bueno, el que les compartí fue porque lo pude descargar de un sitio y los demás que tengo es un programa que tengo en la computadora. Son casi siempre hay algo relacionado a los temas, entonces eso es como, yo lo pongo adicional, pero no está en algún sitio web, sino que los tengo ahí en la computadora. Ah, ya. Sí, porque eso es muy, muy bueno, porque está la escritura y la pronunciación. Sí, es cierto. Hay unas aplicaciones que tienen como podcast o conversaciones, también artículos. Les voy a mandar el nombre de la aplicación mañana para que ustedes la busquen, porque esa sí tiene los audios y tiene un apartado de vocabulario nuevo, pero ustedes igual ahí pueden buscarle. Y se la pueden descargar al teléfono, es bien buena. Hay otra que se llama, que está como unida a esa misma, que es 6 minutos de inglés, entonces esa le manda como recordatorios diarios que haga sus 6 minutos de inglés. Entonces ya usted escucha la lección, la lee, si quiere puede ir dándole pausa para repetir, así como hacemos en clase. Sí, mañana se la voy a compartir. Ah, vaya, está bien. ¿Alguna otra cosa? Y los links que comparte de los ejercicios, eso los puede mandar por WhatsApp. Sí, así como se los copio en la, ¿cómo se llama? En la sesión, en el chat, sí, se les puede mandar aparte por WhatsApp. Porque es muy bueno esa la para practicar. Ajá, les voy a mandar el link del sitio. Y ahí en el sitio ustedes pueden buscar ejercicios, exercises with verb be. O le puede poner frequency adverb exercise. El tema que usted quiera practicar, ahí en el buscador, ahí lo pone y ahí le tira todos los ejercicios relacionados al tema que usted le ponga. En el caso, yo le busco específico los ejercicios para que no anden perdidos ahí y aquí que busque, aquí que pongo, o este ejercicio no le entiendo. Entonces yo le busco ejercicios como que vaya, aquí hay oraciones afirmativas, aquí van a armar preguntas y así. Y en los que más se, como los que yo considero que pueden hacer sin mayor problema y sin andar perdidos ahí en el sitio. Pero sí, mañana les voy a dar el enlace del sitio también para que ustedes ahí busquen los temas que quieran seguir practicando. Así, está bien. Y si no, me recuerda en la meeting. Me recuerda o me escribe un mensaje o me dice así, no tenga pena, ahí está el micrófono, solo dice, teacher, por favor, la aplicación y los links. Y ya yo me voy a acordar porque me olvidé tanta cosa. Vale, está bien, sí. ¿Algo más, Janet, que quisiera agregar? No, solamente es teacher. Ok. Excelente. Bueno, Janet, le agradezco mucho su tiempo. Gracias por quedarse. Gracias y la felicito porque siempre está puntual y participando, atenta. Y pues ahí vamos. Vamos ahí mejorando día con día. El esfuerzo. Sí, ¿verdad? Sí. Es un poco como eso de práctica, ¿verdad? Es práctica y es constancia. Y usted bien constante también. Sí. Bueno, la felicito. Le agradezco su tiempo y la veo mañana. Bueno, gracias. Adiós. Bye. Good night.